ritual de los voladores de la Sierra Norte del estado de Puebla. Está dedicado a la fertilidad de la tierra, el cual es orientado a pedir lluvia debido a un periodo largo de sequía. Este ritual es ejecutado por un caporal y cuatro personajes que representan los puntos cardinales. Este ritual es representado también en la gran fiesta del Atlixcáyotl. Tres personajes, los dos laterales representan la danza de los tecuanes originaria de Acatlán de Soria, de la región mixteca del estado de Puebla. Representan la lucha entre dos tecuanes, el cazador al servicio de los terratenientes que usa máscara de humano y es un nahual, y el tecuán brujo que usa máscara de jaguar también es un llamado tecuán, que significa que come gente. Con esta danza engalanan también esta gran festividad. Y en la parte central se encuentra la típica china tisquense de esta región. Son mujeres que comercializan sus productos del campo en el mercado. Sobre su cabeza lleva un canasto con flores y frutas y ofrece a los asistentes a esta gran fiesta de los instrumentos de viento y percusión que acompañan con su bella y armoniosa música la mayoría de las representaciones de esta festividad, en la cual participan con sus rituales y danzas las 11 regiones etnogeográficas de nuestro bello estado de Puebla. Esta festividad es muy importante ya que con ella los pueblos conviven juntos, celebran su supervivencia en la actualidad y recrean sus tradiciones a través de la danza y la música.